Muy buenas a todos, aquí el Papá B8 Games en un nuevo video de Mega Man Battle Network. Y bueno chicos, lo contaremos después del capítulo anterior, que si no vieron el capítulo anterior chicos, les recomiendo, los invito a echarle un vistazo, ya que nos enfrentamos a un jefe bastante complicado. Muy complicado, es todo lo que puedo decir, no quiero hacerles spoiler del capítulo anterior, pero en verdad lo pasé bastante mal. Así que yo siento que eso les va a gustar, porque yo sé que les gusta verme sufrir, porque son así de malas personas conmigo. Pero bueno, en fin, chicos, al final del capítulo anterior dije que según iba a farmear unos cuantos chips y al final no farmeé nada porque me olvidé completamente de que podía farmear. Yo recordaba, estaba casi seguro de que teníamos que continuar con historia, pero ahora me doy cuenta de que no. O hasta cierto punto parece ser que no. Tenemos que ir a avisarle a nuestra madre que tenemos que ir a Silab, porque nos invitó nuestro padre para cenar, si recuerdo bien. Y ya estaría. O sea, pero creo que si no quiero ir a avisarle de momento, podría explorar. Pero como digo, se me olvidó. Lo siento, soy un poquito tonto. Pero bueno, vamos a entrar aquí rápidamente. Vale, de hecho, al final del capítulo anterior, creo que había comprado unas cuantas cosas. Así que voy a comprar. Alibaba, ¿qué sentido tiene eso? Básicamente porque me olvidé de guardar al final del capítulo anterior. Así que sí chicos, tuve que repetir el combate contra Color Man. Lo pasé bastante mal, pero aún así me volvió a dar 3000 de oro. Así que no hay ninguna diferencia. Pero sí que tengo que volver a comprar esto, lo cual es un poquito mierdis, pero bueno. No recuerdo qué cosas había comprado, lamentablemente. Solo recuerdo que había comprado un Steal, porque es bastante bueno, y un Elex World por si daba bastante daño. Y creo que ya, ¿verdad? Y creo que ya era todo lo que había comprado. Así que me retiro, compañero. Vale, y vamos a ver si puedo meter aquí unos cuantos chips en la super máquina, creo yo, es lo más recomendable. Así que vamos a meter unos cuantos chips aquí de letras que no queramos, o de chips que tengamos muy repetidas. Shockwave es una letra muy repetida, que de hecho no me llama mucho la atención, así que con quedarme tres yo creo que está bastante bien. Canon Sen... no. O sí. Porque ya tengo... cuatro, no, tres en el folder, por lo cual estos ya me dan bastante igual. A no ser que me haga un folder C. Vale, de momento vamos a dejarlo ahí, por si acaso. Dash, es un dash B, así que un dash B no me gustaría gastarlo, sinceramente. Vale, ¿dónde quedó lo que había metido? No tengo ni idea, ya lo perdí. Muy bien, Alibaba, vale, había sido esto. ¿Qué otros chips tengo repetidos? Mepguard. Ah, bueno, vamos a tirar uno. ¿Qué otros tengo aquí repetidos? Canon D. Vale, los Canon D me dan bastante igual, sinceramente. No creo hacerme nunca un folder D. No tengo casi chips D. De hecho, un dash D yo creo que igual lo voy a tirar y ya estaría. ¿Cambiar esos 10 chips? Sí, compañero, por favor, dame algo super mega hiper broken. Dame un bass, por favor, nada más. No pido mucho, un bass. No está mal, porque hace un daño bastante interesante. Así que vamos a meterlo, aunque sea de una letra bastante meh. Por el simple hecho de que, digamos, es un Bass Impostor. Yo lo veo de esa manera, es un Bass Impostor. Pero para no breakear el folder, creo que voy a quitar este, que igual es una letra meh, pero más potente. Así que yo creo que así está bastante bien. Vale, vamos a ver si puedo intercambiar un chip más y ya continuamos con la historia, chicos. Además, yo sé que les gusta ver esto, o sea, le da emoción a la vida. Los gachas siempre son bastante good. Vale, un Aqua Tower R. Vamos a meter uno, sí, ¿por qué no? Vale, ¿qué otras cosas tengo repetidas de 3 para arriba? Vale, aquí tengo uno. Ah, pero es que es B, los B sí me gustan bastante. Midward, 6. Shockwave K, bastante mierda dice esa letra, así que vamos a quedarnos 3, porque nunca se sabe. Quake 1, H, ya. Vale, nos faltan tirar otras 3, oh, perfecto. Shotgun N, no tengo casi letras N, así que voy a tirar uno. Crossgun J, yo creo que tiro dos de esas y ya estaría. ¡Cambiar estos 10 chips! ¡Sí, por favor! ¡Que me toque algo interesante, por favor! Otra cosa que tenga mucho daño, aunque sea una letra mierdis. ¡Oh! ¡Pero qué suerte, compañeros! ¿Cambiar más? No, ya está. Voy a guardar sin pensármelo dos veces, o sea... ¡No me jodas! ¡Qué lucky! Ya está, empezamos de puti madre este capítulo. Vale, vamos a meter a Bass sin pensármelo dos veces.
¿Qué letra quito? No tengo ni idea. Voy a quitar un canon B o un cloud. Yo creo que voy a quitar un cloud, porque los cloud no es como que digas holy shit, es el best chip in the world. Y ya estaría con esta, con este increíble chip, con esta increíble suerte que tenemos. Me retiro a decirle a mi mamá que nuestro padre nos ha invitado a cenar. ¡Oye, mamá! ¡Papá nos invitó a una fiesta! Vale, a una fiesta, no a cenar. Ok, yo recordaba que era una cena, pero es igual. ¿Qué vas a hacer a una fiesta? Aparte de bailar, comer y ya está. O sea, es lo más importante de una fiesta, creo yo. Y más para mí, que no sé bailar. O sea que, por eso, en mi mente, fiesta es igual a cenar, comer, desayunar, lo que sea. Todo menos bailar. ¡Qué maravilloso! ¡Qué dulce de su parte pensar en su familia en un momento tan ocupado! Entonces, Lan, ¿cuándo y dónde se supone que debemos reunirnos? A las 7, frente al televisor en el vestíbulo del primer piso del C-Lab. ¡Bien! Espera, ya son casi las 7, tenemos que darnos prisa. Tú, porque yo ya estoy arregladísimo. ¡Mamá! Como siempre tardas tanto, voy a adelantarme, ¿de acuerdo? Hombre, si tuviera que esperarla, nunca podría comer. ¡Vamos! ¡Lan es de los míos! ¡Él! ¡Fiesta es igual comer! ¡Ya está! ¿Bailar? No, eso no sirve. ¡Vamos, Lan! Sé que no puedes esperar para ver a tu padre. ¡Oh, oye! ¡Deja de decir eso! Dios, compañero, eres todo un tsundere. Hecho... ¿Cómo se dice? ¿Hecho y derecho? ¿Bien hecho y derecho? No sé cómo se dice, pero bueno. Vale, quería checar el mail que me llegaron en el capítulo anterior que se me había olvidado. Vean, es que dice cena. Es que lo sabía, o sea, fiesta es igual a cena. Freud, tengo algo para ti. Pasa por Waterworks en cualquier momento. Vale, de hecho me interesaría ir a Waterworks. No, a Waterworks. No, a Waterworks, no, lo confundí. Pero bueno, ya iremos. ¿Cuál correo quieres leer? Este. Battle ML, el sistema de autoaccionamiento de NCity ha sido pirateado. WWW se está volviendo más audaz día a día. Escuché que el operador que resolvió el problema no era un Net Battle. Es difícil imaginar a un civil en un nivel tan alto. ¿Quién será ese operador misterioso de todos modos? Compañeros, que me van a hacer sonrojar con esas noticias. ¡Lan! ¿Cómo has estado? Te veré hoy. Es decir, vas a venir a verme. Esta noche hay una fiesta en el Government Complex. Te invito a ti y a mamá a que me acompañen a cenar. Reunámonos a las 7 enfrente del televisor en el lobby de Sila. Saluda a mamá por mí y hazle saber lo de esta noche. Vale, quiero ir, de hecho, es que Waterworks era donde se jodió todo, ¿verdad? Yo quiero ir donde está nuestra querida, nuestra amada compañera Sal, para luchar contra ella y a ver si nos da un chip interesante. Y de hecho es a donde tenemos que ir, que es el Government Complex. Así que vamos para allá. No, Waterworks es a donde vamos a ir ahora que lo pienso, ¿no? Waterworks es la oficina de nuestro padre. Sí, vale, sí. ¡Lan, tienes correo! ¿Será de nuestra amada Sal? No, de hecho no tiene mi correo ahora que lo pienso, no lo he activado. Battle ML, informe avanzado. Mientras puedas avanzar al recolectar chips en bajo un código como B-Bomb, algunos chips como Gaia no avanzarán. Tengo información nueva que podría resolver este viejo problema. Parece que necesitas un chip más, un chip de activación para avanzar. Hay alrededor de 4 combos posibles que vale la pena probar. ¿Como cuáles, compañero? No me dijeron nada. Vale, antes de entrar a C-Lab o a Waterworks, como quieran verlo, vamos a ver a... ¡Oh, compañera! ¡Te han puesto la competencia! ¡Buenas! Soy Masa, el comerciante de pescado. ¡Come mucho pescado! ¡Te hará más inteligente! ¡Déjenme mostrarlo! ¡Vamos a una Net Battle! ¡Vale! ¡Oh, compañero! ¿Vas a ser el best juzgando? ¡Sharkman! ¡Te haré pedazos! Lo digo más que nada porque si el otro era la best waifu, este sería el best juzgando. Sí, compañero, usted lo sabe, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Última. Vale, y además estamos teniendo suerte de que nos toca Bass, nada más empezar, o sea, se agradece mucho eso. Vale, ahora sí, esta es la buena, compañero, ¡confías en mí! Si no confías en mí, muy mal, Vale, ¿será el de en medio? Oh, creo que le di, Creo que le di el que era, creo que es el de atrás. Pero es que realmente darle cuando no tienes chips no es como lo mejor del mundo. Simplemente te complicas la vida
de manera innecesaria. Pero bueno, por suerte nos tocó Bass, así que le podemos dar desde acá. Vale, viene un tiburón, así que con cuidado, ¿eh? Vale, otra vez le di. Pero es que no es bueno darle. ¡Uy! Hasta no tener chips no le doy. Ahí está. De hecho, mientras no tenga chips buenos, yo creo que lo mejor es simplemente estar esquivando y ya está. Sí que es cierto que pierdo tiempo, por lo cual no saco buen rango, pero prefiero hacerlo algo tal que así que estar muere y muere y muere y muere, sinceramente. Vale, nos toca un chip interesante. Bueno. ¿En serio? ¿En serio no nos tocó ni una? Bueno. Vale, es el de atrás. Estoy muerto. ¡Mueve! ¡Uf! Vale, 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 vale. ¡Un Bass, por favor! ¡Necesito otro Bass! Vale, este no es. Es ese. Vale, bien, 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 bien. ¡Un Bass! ¡Un Bass o más bombas! Pero es que las espadas ahorita no me están sirviendo absolutamente para nada. Vale, ese es el de en medio. Este que se acaba de lanzar, ese es. Vale, bien. Y no nos tocó más, pero bueno, una bomba. O este, me lo juego. Me la juego a intentar darle. Si quedas arriba. No. En fin. Ah. Bueno, chicos, no sé si habrán visto un corte en la grabación. No sé cuánto va a durar este video, pero básicamente, si hice un corte es porque morí 3 veces contra este Conchizumae. O a lo mejor simplemente dejé el mejor intento. No tengo ni idea. Porque intenté 3 veces, 2 morí de manera fatal y una salió bastante bonita y casi ganó. Pero bueno, en fin. Supongo así de haber dejado el tercer y último combate. En fin, vamos a luchar contra nuestra querida Sal. Oh, ¿eres tú? Lan, ¿te gustaría desafiar a Sal? Y a ver si nos da un buen chip. Después de enfrentarnos a Woodman, ahora sí que sí, vamos con nuestro... ¿Por qué vengo tan terrible manco hoy? Ah. Vale, empezamos de puti madre, lo cual me alegra. ¿Pero va a saltar y lo va a esquivar? Vale, no. Ok, bien, de momento bien. Good, nice, I like that. Vale, no tenemos ABC. Lo cual es un poquito sad, pero bueno. Vale, interesante. Pero de momento me equipo esto porque no sé si se va a poner a melee. Si disparo como desgraciado no me puedo mover, ¿eh? Vale, ya está. A, B, C. Esto ya debería estar, ¿eh? Ya se debe de morir, o sea, le hago 40 de daño. Soy invulnerable. Debería ya de poder derrotarlo sin muchas preocupaciones, sin muchos problemas. Por favor, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ahora sí, la tercera de vencida. Y me dan un Woodman W. Vale, gracias. Por favor, ayúdame protegiendo la naturaleza. ¡Nel! De hecho, acabo de acabar con la naturaleza. En fin, voy a guardar aquí. Porque voy a venir a enfrentarme a este Conchizumae, lo más probable fuera de cámaras. Y ya continuaré. O sea, repetiré lo que haga ahorita fuera de cámaras también. Vale, llevo 20 minutos de grabación, pero voy a grabar como 25 minutos. Voy a hacer un corte después de los fails. Y a lo mejor así el video dura 19, 18 minutos. Pero bueno, en fin. En resumen, que si el video dura menos de 20 minutos, chicos, es porque hoy failé como un desgraciado. Mi hijo me pidió que buscara un chip para él. Un Howitzer H. Se supone que es bastante raro. No está en ninguna parte. No creo que tengas una. Si lo haces, te daré un... ¿Tengo uno? Lo siento, es Howitzer H. ¿Cómo? Creo que no lo tengo, diría que no lo tengo.
o de estar en mi escritorio cuando mi proyecto no está yendo bien. Tengo que, quién sabe qué, me está diciendo algo secundario. Yo quiero ir con mi padre. ¿Dónde está mi padre? Dijo que enfrente del televisor de Silab. ¿Dónde está el televisor de Silab? Buenas. ¡Qué extraño! Puse mi dinero, pero no puedo comprar. ¿Podría alguien conectarse y arreglarlo? Yo, compañero, no te preocupes. Hoy no vamos a avanzar absolutamente nada en la historia. Va a ser un día de farmeo, lo siento, chicos. Pero bueno, ¿puede contar esto como capítulo .5? ¡Wow! ¡No me asustes así! Pensé que eras un virus del WWW. ¿Yo? ¡Soy el programa de control de la máquina expendedora! Ahora déjame volver al trabajo, compañero. Como que no estás haciendo muy bien tu trabajo, que digamos. Pero bueno, parece que no estamos funcionando bien. Estamos en reparación. ¿Y qué procede? ¿Puedo recuperar su dinero? O le digo, compañero, te acabas de joder. Ah, vale. Aquí está el virus, creo. Vale, con esto creo que los mato. Por el simple hecho de que le hago 100 de daño. ¿No les hago counter? Oh, ¿en serio te acaban de defender? Qué lucky, ¿no? Vale, ya estás. Estás muertísimo. Uno. Joder. Y dos. Y ya está. GG easy. Buenas. ¿Qué estás haciendo aquí? Ahora que me has visto aquí, debo agarrarte. Vale. ¿Otro combate complicado? Creo que sí, ¿eh? De hecho, creo que sí, porque estos conchismes solo les puedo hacer daño cuando se abren. Lo estoy pasando bastante mal el día de hoy. ¡Oh, ve! Sí, perfecto, estupendo, maravilloso, increíble. No sé si el de en medio le puedo hacer daño. Ya, me refiero. Tiene pinta de que tiene un escudo, pero bueno, a ver. ¿Alcanza a matarlo? Alcancé a matarlo, perfecto. Estos ya son relativamente fáciles. No tanto, pero... ¡Oh! Por favor, dime que alcanzas a darle antes de que se cierren. Vale, perfecto, estupendo, maravilloso, increíble, easy win. Ahora que lo pienso, tuvimos muchísima suerte con el tema de Bass, pero después ya no tuvimos tanta suerte. ¡Gracias! ¡Obtuve mi cola! ¡Esta marca solo está en esta máquina! ¡No puedo trabajar sin eso! ¡Toma esto para tu molestia! Dan obtuvo el chip Repair G. Vale, perfecto, estupendo, maravilloso, increíble. Por eso, chicos, siempre hay que ser acomedidos, considerados. Ayudar a las personas, porque nunca sabes cómo te la puede pagar la vida. No me lo pagó la vida, me lo pagó él, pero saben a lo que me refiero. Ahora, si pudiera cambiar esta idea con esta invención, no funcionará. ¿Dónde está mi padre? Vale, ahí estoy viendo a alguien interesante. ¡Buenas! ¿Tú otra vez? ¿Qué estás haciendo en Sila? Este no es un lugar para que los niños pequeños jueguen. Solo porque sea un niño no significa que puedas empujarme. ¡Así es! Mocosos ruidosos. No tengo tiempo para verte ahora. Más tarde, mocoso. Ni siquiera venía a verte a ti, compañero. Yo venía a ver a mi padre. ¿Dónde está mi padre, por cierto? Oh. Papá, sí que está retrasado. Pasemos el rato hablándole a todos. ¿En serio tengo que hablar con todos? ¿Really? Bueno. Ok. Lan, ¿has esperado mucho? Te ves afinado como un violín. ¿Dónde está mamá? ¿No vino ella contigo? Ya vendrá. Solo tenía que vestirse. Bueno, eso llevará un tiempo. Si conozco a tu madre. 3 horas después. Lo siento, aquí estoy. Cariño, ¿cómo has estado? ¿Te estás portando bien? Bueno, pareces lo suficientemente bien. Bajemos al piso del restaurante y comamos. Vale, ¿cuánto llevo de grabación? Llevo 24 minutos, casi 25. Pues ya está, chicos, ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy, el cual espero les haya gustado. Y lo dicho, no sé cuánto habrá durado este video, pero tuve que hacer unos cuantos cortes porque soy bastante tonto. Así que, ya veré qué dejo, pero espero haya salido un video de 20 minutos. Y nada, nos vemos mañana, chicos, en el siguiente capítulo de Mega Man Battle Network. Comenten, compartan, puntúen, lo que quieran. ¡It's free!